Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche abordaremos otro tema de actualidad y de interés para los ciudadanos. ¿Y qué tema de interés para los ciudadanos? Que el de la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria que se radicó la semana pasada ante las comisiones tercera del Senado y Cámara de Representantes. Una reforma que el gobierno defiende como necesaria debido al déficit fiscal que produjo la disminución de los, precios de, de los ingresos por hidrocarburos al país. Asimismo, la defiende porque dice que a partir de esa reforma se pueden conseguir recursos para la salud. Y otros puntos en los cuales, por ejemplo, está la creación, formación, eh, la creación de nuevos empleos y la formalización de este. Part, eh, otros opinan totalmente lo diferente al gobierno. Afirman que esta reforma lo que hace es premiar a las grandes transnacionales en el país y que golpea duramente a la clase media trabajadora. Y otras personas creen que es necesaria, pero que algunos elementos de la reforma, con, los, con esos elementos que se están pensando, no se va a lograr realmente el objetivo. Esta noche entonces tenemos un tema bastante polémico y que vamos a discutir con nuestros invitados, personas que son conocedoras en el tema y que nos van a brindar sus perspectivas y puntos de vista sobre la, el proyecto de reforma tributaria. Es así como te hemos invitado al profesor Omar Bedoya, contador, abogado, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión tributaria, magíster en tributación y política fiscal. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación y esperemos que tengamos un rato muy ameno y muy académico. También nos acompaña Ricardo Galindo, él es el subsecretario de Creación y Fortalecimiento de la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Alexander, no, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la mesa: el profesor Oma, don Jaime, al doctor Juan Fernando y, por supuesto, pues a todos los que nos están viendo en este momento. Asimismo, contamos con la presencia de Jaime Montoya, que él es el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Antioquia, vocero del Comando Departamental Unitario. Buenas noches y bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches a ustedes y a la audiencia que nos escucha. Esperemos que este debate sea bien provechoso para todos. Y finalmente nos acompaña en la mesa Juan Fernando Pulgarín, él es abogado de Fenalco Antioquia. Juan Fernando, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. Muy buenas noches para todos ustedes y a todos los que nos ven por televisión. Bueno, ustedes son los invitados de honor de esta mesa de debate. Así que pueden hacer sus aportes por medio de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba telemedellín y pueden hacer sus opiniones, publicar sus preguntas a partir del hashtag punto de giro TM. Bueno, Ricardo. Comencemos brindándole a los televidentes un breve panorama sobre los aspectos generales de esta reforma. Bueno, yo creo que inicialmente es bueno de pronto ponernos un poco en contexto. Eh, estos temas son bastante, pues, de, bastante espinosos. Unos ganan, otros pierden. Sin embargo, par podemos partir de pronto de un contexto internacional. Digamos que la Organización para la Cooperación. Del, para el desarrollo económico de los países, que es la OCDE, que es precisamente una organización en la cual Colombia está buscando entrar, tiene un promedio por recaudo, comparado pues con su Producto Interno Bruto, del 34%, es decir, el 34% está representado en tributos. Nosotros, como país, hoy en día estamos alrededor de un 14% como recaudo. Digamos que si hacemos esta comparación decimos, bueno, definitivamente el país todavía tiene que seguir aumentando esa tasa de recaudo, independiente pues de que eh, tengamos unos temas que pueden ser, que es que en el país posiblemente se puede eh, abordar un poco más estos temas de evasión y todo esto. Yo creo que eso es importante. ¿Cuál es el problema que yo personalmente he visto? Es que los tributos han estado muy enfocados de pronto en unos pocos sectores o, por ejemplo, eh, del impuesto a la renta, más o menos, el 68 está representado en alrededor de 3,400 empresas. el tema del iva también es un tema, pues que es bastante álgido. entonces, en ese orden de ideas, yo creo que colombia puede tributar más. el tema es cómo y quiénes, que no afectemos obviamente las poblaciones y que obviamente, pues, tengamos una tributación muchísimo más equilibrada. los puntos como más críticos que hemos podido identificar en esta reforma están representados en el IVA del 16 al 19%, eh, se ve que de pronto hay un esfuerzo para controlar un poco más la evasión, eh, se quiere simplificar más el recaudo para las empresas, el tema del monotributo y por supuesto para algunos sectores como es el de las gaseosas y los cigarrillos que ha estado bastante polemizado también. Profesor Omar, ¿cuál es su apreciación en general frente a la, al proyecto de reforma tributaria? Bueno, eh... El tema tenemos que aclarar una situación particular. Primero, vamos a discutir o a comentar un proyecto de reforma. Esto todavía no es la reforma tributaria, porque, como han dicho muchos expertos, una cosa entra al Senado y al Congreso y otra es la que sale. No sabemos los pesos y contrapesos del Senado, porque hay que entender que, antes que todo, esto es un ejercicio político, ¿cierto? La reforma tributaria tiene connotaciones obviamente económicas, pero más que todo políticas. Las fuerzas del Congreso se miden y hay que ver el, el, como decía el subsecretario, el contexto que Colombia vive en este momento. Tenemos divisiones políticas, tenemos intereses de unos partidos. Inclusive en los, en ciertos corredores se comenta que hay partidos que dicen si no me dan tal situación, caso la procuraduría; si no me dan tal otro, no apoyo el. El proyecto de reforma. Eso como punto inicial. Y el otro punto, para, para que nos vamos en, en ruta ya en el tema en sí, es que el ministro nos ha presentado una reforma, un proyecto de reforma estructural, cosa carente de razones. Una reforma estructural requiere tiempo, requiere consenso, requiere discusión, requiere análisis. La misma comisión lo dijo le pasaron el proyecto o las recomendaciones al gobierno a finales de diciembre del 2015. O sea, tuvimos 10 meses para discutir la reforma, no se hizo. ¿Por qué? Por problemas de, de quórum, de votos, de prioridades, de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, el famoso programa estructural se va a convertir en una reforma de caja. Esta reforma o este proyecto está dirigido a suplir el déficit que Colombia tiene, que está entre 20 y 25 billones, y por eso se ha apuntado tanto a impuestos directos como el IVA. Reitero, de estructural no tiene nada, no tiene el tiempo, no tiene las condiciones, y lo más grave, para terminar, de pronto la reforma, para mal de muchos y bien de poquitos de pronto, se aprueba a pupitazo limpio porque son 311 artículos para discutirlos, compararlos. El primer ejercicio que tendría que hacer el Congreso, si fuera bien juicioso, es coger el Estatuto Tributario como estaba y este nuevo proyecto que retoma casi todos los artículos del Estatuto y hacer una comparación contenciosa, cuidadosa, pero desafortunadamente por el tiempo no lo va a hacer y como dije ahorita, vamos a ver los pesos y contrapesos del Senado. Quién impone condiciones, quién tiene prebendas, etcétera, etcétera. Reiterando, es, una, es un proyecto de reforma de caja, no estructural. Jaime Montoya, en muchos sectores son insistentes en que la reforma pues, premia a las transnacionales y es dura con las clases obreras y clases medias. ¿Quiénes ganan realmente y quiénes pierden con esta reforma? No, indudablemente, quienes ganan son las grandes empresas, las grandes corporaciones porque a ellos las van a eximir o por lo menos a rebajar en un, en un buen porcentaje. Se supone que eh, el impuesto a la renta al 2019 va a quedar en el 32% después de que está actualmente en el 40%. A ellos los, los eximen de impuestos y mientras tanto se amplía la base tributaria, cogen un gran sector de trabajadores, especialmente de la clase media, aquellos que, que tengan unos ingresos superiores a 2.750.000 pesos van a ser grabados. Entonces amplían la base tributaria, pero sobre, sobre la base del, del salario y, no, y, y desgraban el capital. Entonces es, un, es una reforma absolutamente regresiva, porque no, no es progresiva en cuanto a, a la grabación del, del patrimonio, sino que, que por el contrario está ampliando esa base y entonces está recayendo el mayor número de trabajadores las cargas impositivas. Y como si fuera poco, se está, se está tratando a las empresas todas como, como si fueran las mismas. No discrimina entre las pequeñas empresas, las microempresas, las grandes o medianas empresas. Por ejemplo, se sabe que en, en Colombia existen 1.379.000 empresas y de ellas las microempresas son 1.273.000. Que equivalen al 92%, las pequeñas son 79.000, que son el 6%, y la utilidad bruta de las microempresas es el 12%, y las de las pequeñas es el 35%, mientras que las medianas y grandes, que son apenas 26.341 empresas, el 2%, tienen una utilidad bruta del 53%, y están tratando como si fueran lo mismo a todos, ¿cierto? Están grabando a la, a la microempresa, están, están eh, eh, colocando muchas más cargas tributarias, eh, eso sin mencionar el IVA, que es un impuesto totalmente regresivo, es un impuesto al consumo, es un impuesto a lo que, a lo que la persona simplemente por obligación tiene que consumir, que está en el 19, 16%, aspiran a subirle tres puntos, cada punto equivale aproximadamente a unos 3.4 billones de pesos. Es decir, en, en esto el recaudo va a ser de más de 10 billones de pesos solamente en subir esos tres puntos. Y la diferencia es que, que la persona que va a consumir, que, que tiene buena, capa, buena capacidad económica, pues no, no, no representa ningún esfuerzo que, el, que lo graben con el 16 o con el 19%. Pero, pero los pobres, las personas que los asalariados, aquellos que están inclusive por debajo del salario mínimo es un porcentaje muy significativo que después de que ya lograban en un 16% le suben tres puntos más indudablemente quien pierde en esto es el, es el pueblo, son los trabajadores y quienes ganan son son los grandes empresarios y de contera el capital financiero. Juan Fernando quienes ganan son los grandes empresarios. Yo quisiera empezar un poco romántico con una frase de Oscar Wilde. Oscar Wilde dice que uno debe pedir más de lo que pretende. Si yo me paro en el número de artículos que están formulados en este proyecto de reforma tributaria, es un número bastante extenso. Y como lo decían los anteriores panelistas, si eventualmente esta reforma tributaria fuera aprobada como ha sido presentada, yo diría que hay un gran ganador y, en mi opinión, sería la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ahí ahí. Si queremos ponerlo en ganadores y perdedores, si las cosas aprobaran tal cual como se hayan pretendido en este primer documento que conocemos, en mi opinión el gran ganador sería la Dirección de Impuestos y Ahora Nacionales. Lo digo con base en argumentos como este. Uno, eh, se propone en este proyecto de reforma tributaria un régimen de revelación obligatoria de estrategias de planeación tributaria. Dicen agresiva. A lo que le apuntan es a que las empresas de diferentes tamaños, los asesores empresariales, sean contadores, sean abogados, sean administradores o economistas, que contribuyan de alguna forma a la planeación tributaria, deben informarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales lo que han estado haciendo y lo que han estado recibiendo información. Se plantea incluso dentro de este proyecto de reforma tributaria aumentar el plazo de firmeza de las declaraciones de impuestos, que hoy en día regla general dos años con posibilidad de que sean seis meses, pero lo que está diciendo aquí en este proyecto es que serían tres años. Se está planteando otra vez la obligación de conservar información durante cinco años, tema que había sido reducido hace apenas unos años a durante el término de firmeza. Yo diría, el proyecto de reforma le da muchos más elementos a la dirección de impuestos y a aduanas nacionales para tener información y hacer control. Y permítanme, ahora que estamos hablando del contexto, recordarle a todos los televidentes, a todos los empresarios y asesores empresariales que hace poco se han expedido resoluciones por parte de la DIAN. Hay una resolución 19 y hay una resolución 55 que se refieren a los nuevos controles técnicos de facturación. A lo que le está apuntando el gobierno nacional es a controlar cada vez más el tema de los ingresos, es a darse cuenta de dónde están los ingresos y que todos los empresarios y todas las personas le estén contando a la administración tributaria dónde están los ingresos. Es tecnología. El Estado le está entrando de una forma muy importante a la tecnología. Y estoy viendo cómo en otros sectores económicos, en diferentes sectores económicos más bien, se le están poniendo cargas a los empresarios para que informen a través de plataformas tecnológicas sobre su actividad y sobre su facturación. Yo estoy viendo un contexto donde está robusteciendo una dirección de impuestos y ahora nacionales, donde se le está entregando más información y la DIAN cada vez tiene más inteligencia, la DIAN cada vez tiene más sistemas y esos cruces de información son muy positivos para el control de los ingresos que es algo a lo que se le está apuntando. Si ustedes me dijeran, y dígame un perdedor, si el proyecto se aprueba tal como está planteado, a mí me preocupa mucho lo que va a ocurrir con las pequeñas nuevas empresas. Hoy en día en Colombia tenemos una ley vigente, que es la ley 1429 del 2010, que establece unos beneficios tributarios para las pequeñas nuevas empresas. Esa ley se estructuró y se promocionó como una ley que le ayuda a las pequeñas nuevas empresas a formalizarse y a generar empleo. Este proyecto de reforma tributaria de una forma un poco eh, callada, pero dentro del de último articulado, que para mí es fundamental, elimina los beneficios tributarios para las pequeñas nuevas empresas. Y a ellas les dice que van a empezar a pagar impuestos al 9% durante el término de vigencia de los beneficios de la Ley 1429. Yo he tenido la oportunidad ya de eh, enviar este tipo de información a diferentes sectores económicos. Eh, entidades gubernamentales y gremiales que se preocupan y se esfuerzan mucho por crear condiciones para generar empleo, para formalizar empresarios. Si ustedes me piden que diga un perdedor, yo diría, me parece que ellos pueden ser perdedores, las pequeñas nuevas empresas, porque sabemos todos nosotros que eh, ser una empresa formal y ser formal es cumplir la ley, todas las leyes laborales, comerciales, tributarias, es algo complejo en nuestro país porque tenemos muchas normas, los empresarios se esfuerzan mucho por cumplir las normas. Eh, ahora que estamos hablando de porcentajes, la Pricewaterhouse tiene estudios donde el 76% de los ingresos de una empresa se dedican al pago de los impuestos. Las cargas económicas y de personal que implica el cumplimiento de las obligaciones tributarias, comerciales, laborales, es bastante grande. Yo me atrevería a decir que por ese lado puedo ver un riesgo alto en pequeños nuevos empresarios. En virtud del de aumento de la carga tributaria para ellos. Ricardo, ese riesgo es latente en la ciudad. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que uno de los, de los grandes puntos o de los objetivos que debe abordar la reforma es precisamente la formalización. De hecho, para nosotros, como administración, nosotros tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo, por primera vez se incluyó un proyecto que era apostarle a la formalización empresarial. Tenemos una gran meta de solo por ejercicios propios de la administración pública formalizar 24 mil empresas, más las que se formalizan por su naturaleza. ¿no? Entonces este, nosotros le estamos apostando fuertemente al tema de formalización y lógicamente al desincentivar la formalización o la creación de empresas en este sentido, ¿no? Pues no, no, yo no podría decir que es que el gobierno no quiere incentivar la creación de empresas, pero como lo dice el doctor Juan Fernando, yo creo que sí puede ser un retroceso porque de una u otra manera nosotros tenemos que fomentar sectores estratégicos. Y fomentar sectores estratégicos es precisamente que fomentar el emprendimiento en la ciudad, que es una gran apuesta que tenemos en Medellín y que ha tenido por muchísimos años ya. Fomentar sectores, por ejemplo, que, que ahorita entran a ser grabados, como la creación de plataformas digitales, software. Entonces, ahí de pronto sí hay una preocupación y que, claro, la gente lo que pasa es que la reforma lleva muy pocos días de ser presentada. Entonces, todavía estos temas vienen siendo solamente en los medios de comunicación. Todavía no se ha aterrizado lo suficiente en la persona del, del día a día, ¿no? Eh, profesor Omar, tenía algo que decir al respecto. Sí, yo complementaba. Mire, una reforma tributaria tiene que surtir una cantidad de, de procedimientos: primero, comisiones económicas de Cámara, ¿cierto? porque la Cámara son los representantes del pueblo y es donde tiene que nacer la iniciativa tributaria. Luego, comisión del, Sena, del, del, del Congreso, luego plenaria de Cámara, luego plenaria desde del Congreso. O sea, tiempos y movimientos. Por eso insisto con el planteamiento inicial. El gobierno, pienso yo, y con el respeto de los que piensan diferente, fue mañoso en demorarse 10 meses para presentar el proyecto. Es que no, no le va a dar la discusión, no le va a dar porque si 311 artículos, uno que a veces medio entiende el tema se enreda, porque hay que volver a leer, hay que comparar con la norma anterior. Entonces, como decía Juan Fernando, el único ganador, claro, es el ministro. Él está feliz en todas partes y dice que nos va a ir bien, etcétera, etcétera. Yo no sé... Si más adelante eh, toquemos el tema de personas naturales, pero, pero yo quiero hacer una predicción con los asalariados. No sé si es pertinente o sí. Vamos por favor, profesor, un análisis frente a cómo es que afecta realmente a, a los ciudadanos de a pie esta reforma. Por ejemplo, los impuestos que se están pensando eh, para los planes de de voz y datos, eh, las bebidas azucaradas, el cigarrillo. Que, ¿Estos impuestos qué tanto afectan incluso a la, a la canasta familiar? Bueno. Entonces, son tres temas y los quiero tocar de una forma muy sencilla para que toda la audiencia nos entienda en un lenguaje bien, bien bacano, como diríamos en la universidad. La persona natural, el asalariado, por ejemplo, desafortunadamente el, el ministro o el Estado presume que el 57% de sus ingresos o renta líquida agradable, o sea, mortal. El Estado no, no tiene en cuenta que la familia tiene que vivir, sobrevivir, educar a los hijos, eh, la salud, la educación, etcétera, porque el Estado dice: vea, únicamente tiene derecho a que se deduzca de su ingreso pensión y salud y una renta exenta que no puede superar el 35%. Caso puntual y como anécdota, los profesores de universidades públicas como yo, como muchos de la Universidad Nacional de Antioquia teníamos como renta exenta el gasto, los gastos de representación hasta el 50% y a eso le incrementábamos el aporte a salud a pensión, aporte voluntarios, dependientes, medicina prepagada, o sea, ¿por qué? Porque es que el profesor de universidad pública no percibe ingresos muy altos, entonces con con la depuración que hacía Quedaba como arras, pero ahora no. Ahora no hay deducciones, no hay dependientes, no hay interés de vivienda, no hay prepagada. El Estado dice: Súmese el 35% más el 8% de, de pensión y salud. Creo que es, nos atropella, va contra, contra la educación, contra los formadores. El caso del IVA. Como decía Jaime ahorita, el IVA es totalmente regresivo. O sea, les doy un ejemplo bien sencillo. Una persona con ingresos altos cambia de ropa cuando quiere, por la moda, porque, porque está, está el, el artista, el futbolista con una prenda y él quiere usar esa prenda. A esa persona no le interesa si vale 20 mil pesos más, 20 mil pesos menos. La persona de Estado Unidos normalmente cambia una moda de ropa porque la necesita, o sea, por necesidad iba a tener un incremento real de 6.000, 7.000 pesos. Esos 6.000, 7.000 pesos es una canasta de huevos menos, tres libras de arroz menos. O sea, así nos lo diga el ministro. Pensábamos que en el proyecto, porque es un proyecto, iba a venir un articulado que dijese, para el estrato 1 y 2 se les va a reintegrar tanto de IVA. Eso se discutió por ahí, pero no se plasmó. O sea, en este momento castiga totalmente a la clase media, media baja. Y por último, el tema de la, del impuesto a la gaseosa y al cigarrillo con el cuento de la salud pública. Yo discutía con colegas esta semana en la universidad. ¿Y acaso la salud pública no involucra, por ejemplo, los enlatados? ¿Acaso la salud pública, la obesidad no se incide por el tema de las hamburguesas, de la comida chatarra, el consumo de la, de la harina. Entonces, ¿por qué se va dirigidamente un impuesto a la gaseosa? Si hay otras fuentes, otros elementos que pueden ser tan nocivos como eso. Y para terminar una anécdota, yo asesoro empresas del sector de, de la construcción. El incremento que tenga una gaseosa aporrea ostensiblemente a los obreros. Hay un dicho que dice que ellos comen a la carta, carta roja con pan. Y entonces esa carta roja tiene más incremento, va a tener menos, menos poder o menos capacidad de, de adquirir. Esa gente sí se va a aporrear con el incremento de la gaseosa. Reitero, y hay otros sectores que son más nocivos que la salud y la reforma no los toca para nada. Jaime. Eh, hay una afectación en la inflación, hay una. de alguna manera se encarece el costo de vida con, con este proyecto de reforma tributaria. Pues lo que pretende es que. Lo, lo, las raíces de él, todas estas reformas es que se quiere privilegiar la inversión privada y, y particularmente la inversión extranjera. Y entonces con eso eh, se pretende que en, en el modelo de desarrollo que nos están imponiendo que viene del consenso de Washington desde antes de los 90, y que de los 90 para acá empezaron a aplicarnos toda esta política, el libre comercio, las privatizaciones, etc., para privilegiar la, la inversión extranjera, y lo que hicieron fue enfocar nuestra economía, más que todo fue a, a la explotación de los hidrocarburos y el sector minero-energético. Se, des se desestimuló todos los sectores económicos, la industria, el sector agropecuario ha sido profundamente golpeado. Llevamos 25 años en los cuales ya importamos dos, 12 millones y medio de toneladas de alimentos y se está quebrando el campo y, y, el, y los campesinos no tienen precios realmente que, que les permita sobrevivir, de ahí la inmigración a las ciudades, de ahí muchos factores de violencia. Es decir, están, estamos ante una política económica que precisamente lo que, lo que busca es privilegiar ese tipo de inversión, la privada y especialmente la inversión extranjera. Y la, y, y la prueba de esos 25, de 5 lustros que llevamos en ella, es que el grado de productividad, de desarrollo de, de la nación eh, va hacia atrás. No estamos en un nivel competitivo, aquí no se. No, no se fabrica con, tenor, con tecnología de punta, todas esas cosas las importamos, entonces es, no es posible que, que cosas como la inflación se, se mejoren si no hay productividad en el país o si la productividad, la riqueza está generándose solamente para, para una minoría y muchas de, de esos capitales se fugan al extranjero. Desde el gobierno de Uribe tienen ex exenciones tributarias, esas remesas de las utilidades de las multinacionales. Entonces, eh, la constante ha sido, durante todas estas, eh, eh, desde, desde más o menos 1998 para acá, llevamos, diez, eh, llevamos 13 reformas tributarias. Y en, toda la, en todas 13, la constante ha sido esa, cómo, cómo grabar con impuestos regresivos. Los llamados impuestos indirectos y cómo desgravar a los impuestos directos, cuando debería ser al contrario. Es, la, es, la, es la, eh, la premisa que debería existir de que quien más tiene, más paga. Debería ser, es el sustento. Entonces, si, si eso no se reversa, no es posible que, que, lo que problemas como la inflación sí, sientan alguna disminución. Eh, es la inflación, es un problema del empleo, es un problema de la productividad de la nación. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales pero ya regresamos con Punto de Giro eh, recuerden que ustedes son partícipes de esta mesa por favor participen en nuestras redes sociales tenemos una pregunta ¿sabe usted cómo afecta la reforma a su bolsillo? participen en arroba telemedellín con el hashtag punto de giro tm. Regresamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche estamos abordando el tema del proyecto de reforma tributaria que se radicó la semana pasada en las comisiones terceras del Senado y Cámara. Juan Fernando, ahorita hablábamos de los cambios eh, en relación con las personas naturales. ¿Usted quería eh, adicionar algo? Sí. Recordemos que desde hace muy pocos años las personas naturales pueden utilizar algunos procedimientos de planeación tributaria para disminuir su impacto económico por el pago de impuestos y eso lo pueden hacer a través de un procedimiento que es el IMAS, el Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado. En Colombia hemos convivido desde hace mucho tiempo con el procedimiento ordinario, al que estamos acostumbrados, contadores, abogados, economistas, administradores que estamos relacionados con estos temas. Hace poco Contamos ya con el IMAN, que es un impuesto, digamos, mínimo básico, y con el IMAS, que es un uh, procedimiento alternativo para declarar el impuesto de la renta por parte de las personas naturales. La experiencia nos ha mostrado que el procedimiento IMAS es un procedimiento de planeación tributaria porque, bien hechas las cuentas, sin ningún tipo de planeación agresiva, ha mostrado que implica una menor carga tributaria para las personas naturales que acogen ese procedimiento. No es muy común que los abogados nos dediquemos a hacer declaraciones de renta, pero yo soy uno de esos abogados que sí hace declaraciones de renta de personas naturales. Eh, hace tres años hacía la mayoría por procedimiento eh, ordinario, después hubo una mezcla y más y el, el, las últimas que he hecho han sido otra vez la mezcla ordinario, procedimiento y más. Cuando nosotros comparamos lo que tiene que pagar una persona natural por el procedimiento ordinario, con lo que tiene que pagar la persona por el procedimiento y más vemos que en el procedimiento y más tenía que pagar menos. entonces las personas usualmente escogían ese procedimiento. es decir, había un menor sacrificio desde el punto de vista tributario. el proyecto de reforma tributaria propone eliminar el procedimiento más y el procedimiento imán para que todos utilicemos el procedimiento ordinario. esto ocurre en virtud de varias cosas. una de ellas, sentencias que han sido emitidas por parte de la corte constitucional. Que modifican de alguna manera el procedimiento de depuración del impuesto sobre la renta por el procedimiento IMAS. Y también ocurre porque el Estado colombiano se ha dado cuenta que las cuentas por IMAS mmm, no estaban saliendo como el Estado se había imaginado. Entonces, en el proyecto de reforma tributaria se advierte, si fuera aprobado tal cual como ha sido presentado, una modificación importante para las personas naturales, porque se eliminan estos dos procedimientos, el, el IMAN y el IMAS, siendo el IMAS un procedimiento bastante interesante por el elemento de planeación tributaria, y nos lleva a todos al procedimiento ordinario. Y en el procedimiento ordinario nos dice, bueno, y vamos a empezar a separar las rentas, los diferentes ingresos. Vamos a separar las rentas de trabajo con los beneficios tributarios, las rentas por pensiones, por ingresos de capital, que van a... Según el proyecto, a estar grabadas las rentas de capital, también las rentas no laborales y las rentas por dividendos y participaciones. En este punto de las rentas por dividendos y participaciones, es interesante que tengamos en cuenta que el proyecto le apunta a que se empiecen a pagar impuestos por los dividendos que percibimos, que empiezan a ser superiores a 17 millones de pesos. Todos los colombianos, sobre todo los antioqueños, eh, Teníamos abuelos que querían regalarnos acciones, que nos decían inviertan en sociedades. Uno se pregunta si una persona que esté recibiendo unos dividendos de 17 millones de pesos, de pesos es una persona que se vaya a ser rica por el solo hecho de recibir 17 millones de pesos anuales por concepto de dividendos. Pro, la propuesta de reforma tributaria la apunta a empezar a grabar esas percepciones de dividendos. En nuestra opinión, uno de los pilares de la reforma tributaria, que es la simplicidad frente a las personas naturales, creemos que no se cumple porque apenas nos estamos acostumbrando, acostumbrando a las personas naturales a los diferentes procedimientos, ordinario, imán y más, y ahora van a cambiar las reglas de juego y nos van a empezar a decir, no, ya van a empezar ustedes a utilizar rentas cedulares, que esa terminología también genera un poco de confusión para las personas y dice, empieza a distinguir rentas de trabajo, dividendos, pensiones, no laborales, rentas de capital y eso genera algún tipo de confusión para las personas. Eh, yo creo que la pedagogía, si este proyecto fuera aprobado tal cual como ha sido presentado frente a las perras naturales, va a ser eh, importante y va a ser dura frente a ellos porque se vienen eh, cambios, nada menos este, con grandes implicaciones. Volvamos a, a, a cómo afecta a las empresas. Eh, Ricardo, el ministro afirma que con esta reforma se quiere depender menos de los hidrocarburos generar más empleo, formalizar empresas, ¿cierto? Y, y más adelante, pues, recoger más tributos de las empresas. ¿Esta reforma logra eso? Pues, en principio, yo pues diría que de pronto toca analizar un poco más, pero en principio, si parte, a ver, en los sectores, por ejemplo, como eh, bebidas, pues no podríamos decir que el... Que pueda existir un incentivo desde, de, de la comida de la carta nunca le va a carta roja carta roja, roja. No olvida <laughs> yo creo que ahí pues no vamos a ver un incentivo este yo trataría de englozar, de englobarlo un poco más el, el ministerio de comercio industria y turismo viene trabajando en fortalecer un, varios sectores y, y los quiere fortalecer en función de su capacidad de exportación nosotros, de hecho, hemos tenido varias rondas de trabajo con el Ministerio, en donde venimos pues trabajando conjuntamente para poder definir dónde tenemos capacidades y poder fomentar esas exportaciones. Este, hay que analizar de pronto un poco más desde la reforma tributaria cómo se va a fomentar este tipo de iniciativas. Yo, el fomento desde estas iniciativas en la reforma, lo veo más enfocado a los temas de posconflicto, digamos que allí hay. Allí hay de pronto un, un, un incentivo en, en invertir en, estas, en, en zonas donde se van a declarar pues el, eh, el posconflicto, donde se van a, pues, como a definir bajo esta, bajo esta estructuración. Ahora, al disminuir alrededor del 10% el impuesto de renta, estaríamos haciendo un poco más competitivas a nuestras empresas. Estaban tributando alrededor del 40, 42%. De hecho, cuando vos sumas todos los tributos, algunas empresas están llegando hasta el 50, por encima del 50%. Realmente eso no era una medida que fomentara la inversión. Entonces yo creo que ahora al rebajar pues, esos 10 puntos, sí podemos estar hablando. Que sí se puede fomentar un poco más la competitividad empresarial y por ende, pues generar capacidad de, de, de competitividad en esos mercados globales. Juan Fernando, de pronto explicarle a los televidentes en qué consiste el monotributo y por qué se dice que es opcional. Sí, el monotributo, según la idea que nos está vendiendo el Gobierno Nacional, es una alternativa con la que contarían personas naturales que se dediquen a actividades empresariales y lo hemos asociado con tiendas, con peluquerías, con personas que se dedican a este tipo de actividades con el propósito de facilitarles el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y de las obligaciones formales. Lo que llaman sumercial por menor. Eh, bueno, sería una forma de denominarlo. Se le está apuntando es entonces a crear una estructura, un nuevo impuesto que facilite las condiciones para que las personas... Que antes se han quejado y se van a seguir quejando, digamos, por el pago de los impuestos que se eh, erogan de alguna forma su capacidad de consumo, pues cumplan con estas obligaciones. Son, es un procedimiento dirigido a personas naturales, también para que lo tengamos presente, tal cual como está presentado en el proyecto de reforma. Una persona jurídica no podría acceder a el procedimiento del monotributo. Con ingresos hasta 104 millones de pesos. Y con algo, y, algo que has anotado muy importante, ingresos brutos, es digamos como un Grusos elemento brutos, importante, sí. que nosotros ya alcanzamos a mandar un mensaje y dijimos, hombre, no deberíamos estar pensando en que se base sobre los ingresos, sino más bien sobre las utilidades porque cuando se basa sobre ingresos se empieza a parecer a un impuesto como el de industria y comercio, que también es tocado en este proyecto de reforma tributaria. Excusez, está, está pareciendo como un impuesto sobre las ventas y no sobre las utilidades. La forma en la que nos lo están vendiendo y en la exposición de motivos, que también es bastante extensa, dice que es una alternativa a, el al a la renta ordinaria y también al eh, impuesto sobre las ventas. Bon, pero bien. si uno, sí, es voluntario, pero si uno lee ya el texto de la reforma, uno dice, bueno, aquí está diciendo que se va a basar sobre ingresos brutos, entonces no parece un impuesto sobre la renta, se parece más a un impuesto de industria y comercio. Profesor Omar, ¿qué? No, Juan, no, Juan eh, mira, la primera crítica con el monotributo es que es, es, una, es un atropello contra el, contra el pequeño comerciante porque es que le graban los ingresos. Hombre, para que a una tienda pequeñita, pues las que están en los barrios, le queden netos, netos, 80 mil pesos, porque es que el tendero subsiste, paga riendo, paga servicios, tiene coste de mercancía, ¿Y esta o sea, con competencia con, estas, claro, eh, con estos uh, sistemas de mercado. Con el de la esquina. Que llegando a los barrios. Claro. Sí. Gran plataforma. Con el Ah, con el famoso... Bueno, mm. aquí no se puede hablar de marcas, pero, pero mire, entonces... <laughs> el pito. eso Ese tendero... <laughs> ese tendero para que le queden 100 mil pesos, 80 netos, es muy difícil. Dos, cuando el tendero entienda un poquito, porque obviamente es opcional y es para personas naturales, una persona natural que tenga ingresos hasta 39 millones puede declarar renta y no paga impuesto, no paga impuesto porque el, el solo costo de los bienes, de la fruta, de la mercancía, hace que su renta líquida hoy en día esté por debajo de 28 millones de pesos y no pagaría impuesto. Entonces, el, el que no sepa, cae. Por eso el monotributo Paga. es voluntario. Sí, por eso. Entonces, te acoges o, o, o a la forma en cómo declara una persona sistema que ordinario estos normal. ingresos. Exacto, exacto. Si sí, sistema ordinario o te acoges al monotributo. Pero venga, ¿sabe qué me pone a pensar? Que el gobierno parece un mendigo con una punchera. O sea, está pidiendo platica, 80 mil pesitos, 100 mil pesitos. Hombre, con eso no vamos a cubrir el déficit. Con eso estamos perjudicando. ¿Por qué el de lo que va a ser Tiene que subir el precio al salchichón, a las papitas, al fresco. Entonces, el consumidor de los barrios populares, porque las tiendas de barrios son allá, va a recibir la capacidad de consumo. Entonces, por eso, y me perdonan que sea tan reiterativo, el gobierno está pensando y es encaja. O sea, le está pidiendo plata a todo el oh. mundo. Venga a ver que yo tengo que cubrir el déficit porque tengo que presentar un traje presentable a la OCDE. Y para que la tal calificadora de riesgos diga, tengo con qué pagar. Es que no se nos olvide, señores, hoy, hoy, Colombia tiene una deuda externa en promedio de 120 mil millones de dólares. ¿Cuándo la va a pagar? Oiga, profe. ¿Cuándo ya, la va a pagar? Ya, eso es un lo que hay que pagarle a. A Juan Fernando para que le haga la declaración de renta. Imagínense, no, eso no le da uno, no le da uno, y no hay. Es tiene sus cosas, Todo tiene sus cosas. Jaime, una, una pregunta, y es que ahorita Juan Fernando hablaba pues de, de las herramientas que va a tener la DIAN, pero exfuncionarios de la DIAN salieron esta semana a reclamarle al gobierno que no le brinde herramientas eh, y que en la parte operativa que les toca a ellos dentro de la reforma no estarían en la capacidad de operar. Eh, ¿Qué tan cierto es eso? pues, pues el, el hecho evidente es que es que les va a quedar muy difícil con todo ese menudeo como, como usted señala con ese menudeo empezar a, empezar a, a ver cómo no, van a hacer con mundo. la coquita a ver a ver cómo cómo hace con los recaudos es decir eso va a ser, eso va a ser un caos en el sentido de que, de que tienen que llegar es por la menuda porque como están ampliando la base tributaria es en, los es en, es en, en la mayoría de la población. En los trabajadores. Entonces, eso, pues, desde el punto de vista administrativo, eso, yo, yo me temo que eso va a ser bastante difícil. Por ejemplo, llegan y le agregan eh, el impuesto al consumo. Eh, impuestos al consumo son el, el impuesto que, con lo que van a grabar el Internet, los combustibles, eh, que es el, que el famoso impuesto al carbono, mediante el cual, pues, eso va, va a crear un un impacto en los precios de los combustibles eso va a recaer en Ecopetrol porque Ecopetrol está en estos momentos en un en un déficit en un en, no digamos de liquidez pero los precios del petróleo no es cierto y es una empresa nacional es una empresa estatal no es cierto eh, a los productores de la misma gasolina no es cierto entonces ese tipo de cosas cómo recoger todo eso yo creo que, que va a ser bastante dispendioso bueno ya nos quedan tres minutos de programa, el tiempo se va volando, ustedes me decían que no, que era mucho tiempo y vean que no, pero nos ha rendido. Una última <coughs> pregunta y muy brevemente, por favor, es, bueno, finalmente entonces, eh, estos impuestos, ¿cómo van a afectar a los ciudadanos? ¿De qué manera entonces se tienen que preparar los ciudadanos, ¿cierto?, para, para enfrentar esa reforma. Y también, ¿cuál es el, el ambiente político que, que hay? Eh, para que se dé entonces, entra, va a salir tal cual como entró, no va a salir así. ¿Cuál es el ambiente político en el Congreso? Entonces, ¿quién quiere empezar? Juan, dale. Yo pienso que las personas naturales se tienen que pellizcar un poco, tienen que leer lo que ya se alcanza a conocer del proyecto de reforma tributaria, tienen que estar muy atentos a todos los medios de comunicación, Telemedellín. Todos los que estamos en esta mesa generamos mucha información para que todos que nos ustedes llamen y nos consulten. también que nos llamen y nos consulten ah, bueno. y nos pregunten porque es mucho lo que hay que compartirle a las personas porque tienen que hacer sus propios cálculos. Indudablemente el bolsillo de las personas se va a tocar. Eh, yo siempre eh, digo jocosamente que el órgano más sensible de las personas queda a 20 centímetros del ombligo y es el bolsillo. Cuando nos tocan <laughs> el bolsillo somos muy cuidadosos. Tenemos que hacer muchas cuentas, tenemos que preguntar. Y un apunte político. Pregúntele al político por el cual usted votó en las últimas elecciones para el Congreso de la República qué opina de la reforma tributaria. Hemos insistido desde diferentes sectores que las personas tienen que ser más activas desde el punto de vista político y preguntarle al político por el que votaron qué opina de una reforma como esta. Omar, ¿cuál es el ambiente político? Mire, eh, lo decía yo al comienzo. Desafortunadamente para, para el gobierno de turno, el ambiente político está muy caldeado, está muy dividido, ¿cierto? O sea, con el solo plebiscito se rompieron. Alianzas, componendas, y la reforma tributaria es una medida de pesos y contrapesos en el Congreso. O sea, va a ser muy difícil la aprobación. Ahora están pensando en el procurador, luego en los magistrados de la Corte Constitucional, etcétera. Es muy difícil. Pero, pero yo quisiera terminar con una cosita nomás, hombre. ¿verdad? Brevemente. ¿verdad? Sí. El el gobierno necesita plata, ¿ok? Todo Estado ne, ne, necesita digamos, recursos para cumplir sus obligaciones. Pero qué bueno que el gobierno atacara fuertemente el contrabando, el lavado de activos y el narcotráfico. Ahí hay mucha plata, plata que puede recuperar y que se le quita la carga tributaria a las personas naturales que somos los más perjudicados de este proyecto. Ricardo, ¿cómo es el ambiente, el trasegar de la reforma en el Congreso? Pues a ver, yo no sé, yo de pronto creo que con pocos días... Eh, se tienen que poner muy juiciosos y hacer un trabajo muy bien hecho. Yo esperaría que por favor pues, continuemos con un ejercicio y que lo que salga de esta reforma sea muy buena competitividad empresarial para que podamos generar empleos, empleos decentes para generar calidad de vida en los ciudadanos. Hay un tema muy importante, el tema de la evasión, el tema de la ilusión, que de esta manera podemos, si bien para mí es bueno que más personas tributen, pero ojo, sin afectar la calidad de vida de esas personas. Uh -huh. Yo creo que se puede recoger muchísimo más evitando elusión y evitando precisamente también la evasión, así que esperamos pues que realmente salga una reforma tributaria en función de la competitividad empresarial y que genere calidad de vida para los ciudadanos. Bueno, infortunadamente se nos acabó el tiempo. Eh, quiero agradecerles por su presencia, por sus aportes, por sus perspectivas. A nuestros televidentes, muchas gracias por su sintonía y los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín. Aquí te ves. ¡Feliz noche!